Seguimos con más de Vargas no se detiene. El gobernador del estado Vargas, general en jefe Jorge Luis García Carneiro, constató los trabajos de culminación de la cinta costera, obra que se realiza gracias a los recursos asignados por el gobierno nacional. Los trabajos se realizan hacia el lado oeste del litoral, que va desde la Plaza Bolívar Chávez hasta los espacios donde se construye el estadio de béisbol Cafecito Martínez. A juicio de García Carneiro, esta obra impulsará el turismo. Aquí estamos en la recta de Macuto, entre Punta Mulato y la entrada a Macuto, ya llegando al estadio de béisbol de los Tiburones. Pero vemos cómo viene el avance de un muro que ha venido desarrollándose con el esfuerzo y con el deseo de llegar a la meta. Un muro que tiene ya aquí aproximadamente 1.5 kilómetros, pero se ve que el trabajo viene avanzando considerablemente. Estamos bien, estamos haciendo un trabajo bonito para que realmente esta es una obra emblemática para el turismo, para la recreación, para como punto de encuentro familiar. Yo estoy seguro que una de las obras que va a tener un gran impacto en cuanto a belleza y desde el punto de vista turístico va a ser esta obra, la cinta costera. El ingeniero responsable de la obra, Eduardo Dávila, indicó que esta es la primera etapa de la cinta costera. Los trabajos se cumplen según el cronograma establecido, a pesar de tener dificultades, porque se construye a la orilla del mar. Nos encontramos actualmente en la cinta costera, en la primera etapa de la cinta costera. Como podemos observar, ya estamos en el tramo final, a escasos 60-70 metros del estadio donde se está construyendo el estadio de Tiburones de La Guaira. En esta etapa estamos construyendo la base del muro que servirá de sostenimiento de las tierras para que el bulevar sea felizmente culminado. Pueden observar que son trabajos que son difíciles porque son frente al mar, tenemos que luchar contra el mar, pero una vez ya hacemos las fundaciones y construimos los muros, simplemente el muro va a viento en popa. Desde aquí le digo a los guaireños, estamos poniéndole el corazón a una ciudad que después de estar abandonada y después de un deslave casi su destrucción, está renaciendo como el ave fénix de la ceniza, diciéndole que esta es la nueva Vargas, la nueva Vargas o la nueva La Guaira, como realmente queremos decirle, o como todos la conocen. Así que aquí le esperamos, seguimos avanzando y muy pronto, antes de finalizar el año, vamos a inaugurar este tramo que ustedes están viendo en este momento, con el objeto de decirle que cumplimos una meta importante para seguir avanzando hacia el oeste de la ciudad. La idea es llegar a la Plaza Bolívar de La Guaira. García Carneiro hizo un llamado a todos los varguenses a sentirse orgullosos de los trabajos que se vienen realizando en el estado en todas las materias. Obras que garantizan el bienestar para propios y visitantes. Los trabajos de ampliación de la avenida Bicentenaria y la construcción del bulevar de Playa Candilejas se encuentran en su etapa final. El gobernador Jorge Luis García Carneiro inspeccionó los trabajos que se realizan en la actualidad para la ampliación de la avenida que bordea parte de las hermosas playas del litoral. Bueno, en este momento estamos viendo que ya estamos concluyendo con la obra de la avenida Bicentenaria de Marea Abajo. Ya hicimos la conexión como realmente estábamos esperando. Ya realmente comienza a verse todo lo que una avenida pegada a la costa, con un hermoso paisaje, con unos kioscos de playa para que las personas que tienen que cumplir sus funciones de empleo, de trabajo, para llevar sus ingresos a su hogar, para llevarle a su residencia, sus beneficios después de un arduo trabajo. Estamos viendo que estamos casi ya. Falta poco segundos para concluir una obra tan esperada por todos nosotros.
Estos trabajos son parte del empeño del Ejecutivo Regional para embellecer todo el estado y a su vez garantizar comodidad a propios y visitantes quienes disfrutan de un fin de semana o de un día de asueto para disfrutar del mar marguense. Bueno, ya estamos con la conexión. Lo que están observando aquí es los kioscos de Playa Verde. Ya próximamente nos quedan tumbar dos muros, quedan pendientes, y tres kioscos para darle paso a la avenida completamente concluida. Esta ampliación de la avenida Bicentenario, junto a los trabajos que se realizan en la cinta costera, el terminal de Naiguatá, los kioscos de Playa Verde, entre otras obras, son parte de los trabajos que realiza la gobernación para mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado y captar un número importante de visitantes. Gracias por continuar en nuestra sintonía. No sea parte de su pantalla porque al volver seguiremos con más de Vargas No Se Detiene. Ya venimos.